sí, ustedes lo pueden conocer, lo pueden apreciar. Diana Guerrero, como siempre, llega en su motorizado, podemos decirlo. Diana, bienvenida. ¿Qué tal el viaje? Muchas gracias. Bien, muy bueno. Gracias a Dios, disfrutándome cada recorrido en mi chiquis. ¿La chiquis? La chiquis. Antes de iniciar con este espacio de lugares y personajes donde Diana Guerrero, artista, de música, nuestra invitada del día de hoy, 6 meses recorriendo varias partes de Colombia en su motico, una gira en moto. Uno dice, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que sucedió para que Diana Guerrero empezara a hacer toda esa travesía, esa locura? Que pues, sin tapona, usted se le midió de una. Bueno, es una historia larga. Pero bueno, todo inicia porque ya tengo varias canciones grabadas, ya son 20 canciones, cantándole a diferentes situaciones de la vida y que aún no tienen el reconocimiento que merecen. No he tenido de pronto como un presupuesto para ir a visitar todas las emisoras y hacerle la promoción como debe ser. Entonces con mi herramienta para movilizarme dije yo, pues bueno, aprovechemos los recursos que tenemos, y fue así como nació la idea. Empezando desde Bogotá a expandirme por Cundinamarca, viniendo a Cogua ya hace un año. Un año. Y es más, yo tengo algo muy presente, y es que Diana Guerrero, la primera vez que llegó a TV Unidos, llegó en moto. Llegó en su motico presentando su disco, se me escapa el nombre, su disco, que bueno, ya más adelante Diana nos irá comentando. Pero como siempre le digo a todos mis invitados, siempre no me falta esta pregunta, es ¿quién es Diana Guerrero? Un placer conocerlos. Yo soy Diana Guerrero, soy una mujer guerrera, como lo dice mi apellido, que lucho por mis sueños sin pasar por encima de nadie, fiel creyente en Dios, orgullosamente campesina del sur del Cauca, norte de Nariño, y que lucho a diario por dejarles a disposición mis sentimientos en notas musicales. Bueno, antes de seguir hablando de todo este trabajo tan especial que viene realizando Diana Guerrero en estos últimos días, vamos a hacer que pues Dianita se retire el casco para que ustedes la vean un poquitico. Y ya, me he dicho, vamos a hacer algo flash. Porque ella, por supuesto, tiene que alistarse, prepararse. Pero, reitero, ella siempre en su moto está presente. Gracias. Y Diana Guerrero, mientras se va arreglando, se va alistando, aquí hay algo completamente interesante, y es que es una mujer que ha captado la atención de varios medios, de varios lugares de Colombia, porque una mujer hace un recorrido, una gira de medios, como he dicho, se la rebusca en su moto. Eso sí, tengo que reiterar también el agradecimiento a nuestro compañero Wilson Olaya. Y tengo entendido también de que el jingle de La Favorita, los 88.3 de la FM, que dice... ¡Me encanta! Es ella, es ella. Ahí para que lo sepan. Bueno, Diana, yo a veces digo, ¿cómo es llegar, Diana, a quitar, cambiarse una cosa que la otra? Bueno, esa es una de las cosas que menos me gusta, como que, ay, güey, madre. Y es, por ejemplo, se lucha mucho con los peinados, con el maquillaje, con los climas. Cuando está lloviendo, pues es más complicado porque llego como un astronauta, toca quitarme las botas de caucho. Recibo la chaqueta si quiere. Ese cambio de zapatos que se pueda conducir a zapatos con tacones, porque pues por responsabilidad... Y para que no me dañen los zapatos, no me gusta manejar. No, y es que está manejando moto, entonces... Yo he visto mujeres con tacones manejando moto. Y pues lo he hecho a unas cuantas cuadritas, pero no me parece responsable. Entonces, sí, es una lucha diaria de cómo me cuido. Y cuando el clima está muy caliente, por ejemplo, también que el sol, entonces para no quemarme el sol, pero a la vez no acalorarme tanto... Aprender a disfrutarse de esas cosas no tan chéveres que hay que hacer para lograr lo que queremos. En todo trabajo hay que hacer cosas que no nos llaman tanto la atención. ¿Cómo empieza este trasegar de Diana Guerrero como artista? ¿Quién le inculcó la música? ¿Quién fue la que, o no sé, o qué circunstancias tuvo Diana para empezar a meterse con la música? Claro, sí, señora. Pues, gracias. A mí la música me gusta desde niña. Desde que estaba en el colegio les decía pues que soy campesina de la cordillera del Cauca, y tenía que para llegar a la escuela caminar siempre y atravesar una montañita, y yo me iba cantando y todo el tiempo estaba cantando vallenatos, canciones del Charrito, pero yo no sabía que cantaba, o sea, que sonaba bonito, pero se sentía rico cantar. Era como una sensación chévere. Sin embargo, en el colegio ya más grandecita empecé a cantar en las presentaciones, y un día de la madre
mi mamá es mi musa de inspiración. Canté ya pues para más adultos y todo eso. Y entonces alguien que era como la dueña de la mejor discoteca que había en mi pueblo, el Bordo Cauca. El Bordo. Nací en el Bordo Cauca, me registraron en Leyva, Nariño. Los dos departamentos los llevo en mis venas y hacen parte de lo que soy, ¿no? Y entonces, bueno, me dice Zuli, ¿cuánto cobras por cantar? Entonces, yo no sabía que por cantar pagaban, o sea, no sabía que por hacer algo que a uno le guste se pueda ver uno lucrado. Entonces ahí dije yo, uy, yo ya sé que quiero estudiar. Estaban como en 10.º, 11.º. No sabía qué estudiar. Ahí dije, yo ya sé qué quiero hacer de por vida, quiero ser cantante. Y nació como el sueño de construir una historia musical llamada Diana Guerrero. Esos primeros pilares, bueno, nos habla de su mamá, pero artistas que digan, bueno, no sé, yo escuchaba a ese artista y me imaginaba cantando, quería cantar. ¿Cómo empezó con Diana? Bueno, de las primeras artistas que incluí dentro de mi repertorio, fue Yolanda del Río. De hecho, fue una canción de Regalo de un Hijo que cantando para mi mamá, La Hija de Nadie, y canciones de Ana Gabriel, de Rocío Dúrcal, fueron como mis primeros referentes, incluyendo también de cumbia, Selena, Rosiguar. Entonces esas fueron como mis primeras canciones y yo, ay, qué chévere. No, la expresión así es que la verdad, porque digamos que tengo presente lo del tema de Selena y Rosiguar, porque, por favor, Diana, me corriges. La música de estas grandes mujeres siempre es en un ambiente casero, de campo, cuando se hacía el aseo, cuando se hacía el almuerzo. Y lo que sucedía es que mi mamá escuchaba también esa música. Okay. En cassette. Entonces sí, tengo muchos recuerdos porque Rosiguar eran esas, eran unos ritmos muy, bueno, no sé, era como que usted se imaginaba en su cabecita como la historia del amor, el desamor, será que pude, no pude, pero estoy hablando de años, de años, de años, cositas. Y dime. No, dime. No. Bueno, empezó todo el tema. ¿Diana tiene que salirse del Cauca para empezar a cantar o cómo fue ese primer paso? Bueno, entonces ya me gradué del colegio, ya haciendo algunos pinitos, en algunas presentaciones del pueblo, aledañas también. Y llega un momento, yo era muy vaga. ¿Sí? Sí, da, los que me conocen saben que, pues uno graduando, vivo sola desde muy niña y en ese tiempo pues también tenía como autonomía, tenía un negocio como una fuente de soda y pues se prestaba mucho para que uno se desjuiciara. Y llegó un momento en un guayabo, después de una rumba de literal como una semana, da, no lo vayan a hacer en casa, niños. Y entonces dije, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo cómo me veo en unos 5 años, yo decía, no, ya, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero progresar y eso no me está llevando a nada. Menos mal recapacité. Y habiendo conocido a Harold Ortiz, que es un señor que ha apoyado a varios talentos populares aquí en Colombia, me había dicho en alguna ocasión que tuve la oportunidad de alternar con Juan Carlos el Andariego en el Bordo Cauca. Una tarjeta, si algún día necesitas trabajo, yo tengo como de pronto ofrecerte en Cali, diferentes. Él tenía como fábrica de ropa, bordadoras, almacenes. Ah, ok. Entonces habían pues varios roles que podía desempeñar y yo, bueno, pues me quedo ahí. Claro, estando yo ahí en medio de la reflexión, dije, ¿qué pasa si lo llamo? Y sin saber cuánto me iba a ganar, sin saber dónde iba a vivir, ni en qué iba a trabajar, pero de que iba a llegar a trabajar en algo, pues iba a hacer. Salí de mi pueblo con permiso autenticado por mi mamá, que me pidió don Harold porque tenía 17 años. Ah, sí. Y fue así como decidí arrancar, salir de mi pueblo, haciendo escala en Cali. Ya estando en Cali, no me quedaba tiempo. De pronto yo quería estudiar música y no me quedaba tiempo porque trabajaba de 6 a 6. Era una semana de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Fui operaria de bordados. Y entonces dije, no, pues me voy para Bogotá, que es la capital. Siempre hemos visto en las películas. A buscar el sueño bogotano. Que sí, si has visto en las películas, están los cosas. ¡Voy para la nevera! Nos fuimos para la nevera. Voy, claro, buscando pues los medios grandes. Llego a Bogotá, gracias a Dios.
pues ya tenía como el contacto de Juan Carlos, que era la única persona que yo conocía que de pronto me podía decir al menos, búsquese a fulano que él toca guitarra o hace algo para que la empiece a guiar por el cuento, porque yo llegué a Bogotá y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces di con un grupo, se llaman Los Sentimentales, me llamaron pues como audicionar, me tocó esperar como hasta las 3 de la mañana para cantar con ropa prestada y de cosas de Dios ese día. En el Ricaurte, en una bolera, iba llegando Albeiro Rincón. Con saludo para un gran amigo también. Reconocido, a quien tengo mucha gratitud, a él y a su equipo de esa época, sobre todo a él porque fue un señor todo el tiempo que tuve la oportunidad de alternar y fue mi primera puerta, o sea, me abrió las puertas cuando yo no sabía ni... Entonces le empecé a abrir a él los conciertos en diferentes municipios de Boyacá y de Cundinamarca. Y pues no, yo feliz, yo dije, no, ya, o sea, de aquí ya me empiezo a codear bien y va bien. Pero para nadie es un secreto que vivir del arte es algo muy incierto y que nuestra familia, los que nos quieren, cuando se enteran de eso, como no, o sea, ¿por qué no estudia algo que le dé plata? Algo que le sirva, ¿por qué no, sí? Sí. ¿Por qué no lo coge como un hobby? Dicen que el que no oye consejos no llega viejo. Yo tenía 18 años. Y entre tanto, mi mamá también como que siempre ha sufrido con las salidas. Justo con las giras con Albeiro, nos íbamos, desde jueves, viernes, sábado, domingo y a veces hasta lunes. Y a veces no había señal, entonces cuando, claro, yo me le perdí a mi mamá 3 días, pero estaba trabajando. Y ya yo llamaba, contestaba a mi abuelita. ¿Qué estás pensando? ¿Vas a matar a tu mamá? Ella está hospitalizada, resulta que tiene lupus. Entonces, no sé, se le alteraba la enfermedad porque es que ya no controla sus emociones debido a lo que tiene y eso pues la altera. Llegó un punto en que se enfermó mucho y era mucha la presión de mi familia hasta que dije pues bueno, vamos a oír consejos, voy a dejar de ser el dolor de cabeza de mi mamita y bajar la música, lo pensé mucho. Entré a estudiar peluquería porque yo siempre me ha gustado que así sea un puesto de arepas en la esquina, que sea mío, ¿sí? O sea, no me ha gustado como de pronto ser empleada. Pues, o sea, sí, cada quien tiene su rol, pero yo digo, no, lo que sea, pero así sea vendiendo en las calles, pero que sea yo la dueña de mi negocio. La moto acá, la artista y cantante que, y le cuento, maneja muy bien la moto. ¿No te dio mucho susto? No, claro que no me dio susto. Y seguimos compartiendo mientras ella le pone el cambio a la moto. En este especial de lugares y personajes estamos ubicados en la vereda La Plazuela. Ya de Anita en unos instantes mientras otra vez vuelve y se sí, quita. Yo siempre me acomodo todo. Pero eso ya es rutina diaria, ¿no, Diana? Sí, a veces me tengo que cambiar, o sea, si son literal 10 emisoras en el día y canales de televisión, 10 veces me toca, quita, ponga, vaya aquí, vuelva, y así sucesivamente. Bueno, listo, ahora sí. Mientras Diana se va listando y preparando en este especial que tenemos, lista Diana Guerrero, venga, yo le ayudo si quieres. ¿Otra vez? Gracias. Otra vez. Eso, vamos a ponernos cómodos esta vez. Hágale, a ver, listo. Yo le dejo acá la chaqueta. Gracias. Oiga, ¿esto es pan de cada día, sí? Sí. ¿Cuántas veces para irse a maquilla a Diana cuando hace entrevistas? Toca todo el día, digamos, si son 10 entrevistas, pues 10 veces me toca quite y ponga. Y, por ejemplo, si llego a una ciudad, porque yo llego puerta a puerta a los medios, entonces voy por primera vez al medio, entonces me toca quite y ponga. Que no, que venga más tarde. Ah, bueno, me lo vuelvo a poner, me voy para donde el otro. Qué listo que ya la entrevista, toca volver a quitar el logo. Y así todo el día,
Muchas veces, las que sean necesarias. Por eso carga siempre su... Sí, ya, aquí me va a retocar el maquillaje mientras hablamos. Toca estar peine y retoque maquillaje. Bueno, Diana, estamos hablando de esa parte de ser independiente. Entonces, ¿qué sucedía con Diana cuando seguía, bueno, todo ese trabajo de salir ya después de su tierra? Bueno, entonces decidí dejar la música para oír los consejos de mi familia, quien obviamente siempre quieren lo mejor para uno. Y bueno, definitivamente cuando uno ama algo, pues a mí me pasó con la música. Yo, los 5 años que duré ausente, pasaba por donde había alguien cantando y era como cuando tú pasas y están preparando algo muy rico y te llega ese olor a carne o a pan caliente y dices, ay, yo quiero. Entonces me antojaba. Definitivamente también en ese tiempo conocí a una persona, un músico, Pedro, que me decía como, me escribía por Facebook en la época que... Que estaba en dejé puro... la música. No, cuando dejé el Facebook. La música. Ah, sí, estaba en Facebook. Sí, claro, eso era lo más. Entonces me escribía como, hey, ¿cómo estás, Dianita? ¿Qué pasó con la música? Yo, no, estoy... Tengo un salón de belleza, también fabricaba calzado. Ah, me ha gustado mucho emprender. Y entonces él me decía, ¿qué pasó con tus dones de arriba? Me decía, no cualquiera tiene como esa habilidad de cautivar a la gente con lo que hace, con su voz, tienes mucho talento. Si Dios te da una habilidad es para que vivas, sobrevivas con ella en tu paso por este mundo. Y pues esas palabras me quedaron rondando los 5 años. 5 años en los que yo veía realities de los artistas y me ponía a llorar y yo decía, yo, ¿por qué no estoy allá? Y bueno, decidí hace entre 9 y 10 años cerrar desde negocio en adelante para retomar la música. ¿Hace cuánto ya lleva Diana con la música después de volver a tomar ese camino? Oficialmente, más de 9 años. Uy, bueno, chica, entonces... Sí. Y entonces, bueno, es que esa es otra historia larga. Tenemos que bajar. Tranquila, hágale, el especial es suyo. Que en la época en que yo duré un año en el trance de si cerraba el salón, si seguía con la música, si más bien como que trabajaba, pues, a como todo el mundo le dice a uno que lo haga. En ese entonces... llegó como un patrocinador a mi vida y dijo, listo, pues no tengo mucho, pero tengo 80 millones para invertir en tu carrera. Yo dije, no, pues esto era lo que estaba esperando para poder tomar la decisión de si empezar de ceros con la música y dejar todo. Y resulta que ustedes vieron en las noticias que se cayó la avioneta de Pastrana en una panadería, sí, en La panadería. Esperanza, en Bogotá. Pues esa panadería era de mi patrocinador. Ay, Dios. Un saludo muy especial para él, Pachito, si me estás viendo. Gracias, fuiste de gran apoyo. Pero bueno, me ayudó a tomar la decisión. Claro, y se me cayó el patrocinio. Ya teníamos la mitad de mi primera producción pagada. Eran 7 canciones. Y bueno, ya me encontré la situación que yo ya sabía que Francisco no iba a volver a pagar el resto de la producción. Pero que yo debía seguir con mi sueño. Entonces hablé con mi productor, Salvador Jaime, y le dije cómo que me fiara la producción. Pero bueno, antes de eso, llegó un momento en que me encontré de ceros con el salón, porque en ese año, mientras tomé la decisión, se fue cayendo, lo fui soltando, y usted, el que tenga tienda, que la atienda, si no... Tal caso es que ya estando de ceros, dije yo, bueno, o empiezo de ceros con mi negocio, o sea, le vuelvo a meter las ganas, o con toda, con la música. Y con parlante prestado, con plata prestada, decidí empezar a cantar en los Transmilenios, porque venía de una buena racha, sí. donde tenía patrocinio, donde me salían muchos eventos, y de un momento a otro como que luego no me salían ni audiciones. Ay. O sea, yo quería ya, no, que quiero cantar en tal discoteca, que eso. Y era los jueves yendo a audicionar a Bogotá y no me salían eventos. O sea, como que todo se juntó. Y yo ya había tomado la decisión de cerrar el salón, ya estaba todo caído. Entonces, pues nada, me tocó pues... Volver a comenzar. Y como te decía, con parlante prestado y todo, me subí a los Transmilenios. La gente en la peluquería me preguntaba... Eso era en el barrio Restrepo de Bogotá. Y entonces me preguntaban como, ¿y por qué cerraste el salón? Porque a mí me iba muy bien. Entonces me decían, ¿y por qué lo cerraste? Y yo, no, porque me está yendo muy bien en la música. Eso es porque, claro, yo sé, ¿qué pasa si me encuentro un cliente?
Como que, pena. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió, Diana? Claro, yo decía, no, pero pues igual, o sea, pues qué más da, o sea, es la realidad y pues antes decirle que me ayude. Y bueno, inicié así, pagando mi primera producción de 7 canciones a cuotas, con lo que me iba haciendo en los Transmilenios, y así empecé a visitar los diferentes medios de comunicación, emisoras online, apartamenteras, como decimos, pero que confiaron en mí, me empezaron a abrir las puertas, y así fui de medio en medio hasta que resulté haciendo radio y ya retomé de lleno este proyecto. Yo antes voy a aprovechar algo, y es, pues yo sé que puede ser algo obvio, redundante. Le pregunto a Diana, ¿cómo era esa sensación de decir voy a llevarme mi parlante y cantar en un Transmilenio? Porque uno encuentra de todos los estilos, géneros, bueno, a lo que se le apuesta con el tema de la música, personas quienes, bueno, también a través de ese medio, pues luchan por sobrevivir. Bueno, esa adrenalina de cantar Transmilenio, no sé cómo era. Sí, claro, la sensación es de adrenalina, de nervios, porque es un público difícil. La gente está estresada, se sube, pues hay mucha demanda, aunque en el tiempo que yo estaba en los Transmilenios era prohibido, era delito, y varias veces tuve que correr porque la policía venía a quitarme mi parlante, como si fuera un ladrón. Yo veía a un policía y yo, uy, y los que corren, ¿no? Con mi primo, que tiene 10 años, siempre me acompañaba mi primita, Camila, y pues digamos ella como que cargaba el parlante y ponía la música, y pues yo me dirigía a la gente y ella me ayudaba pues a recoger las monedas y todo. Claro, y una vez un policía nos cogió con esos niños y me iba a llevar para la UPJ y es muy retador, pero pues para mí también es muy formador. Yo lo veía como, bueno, ya estando de cero y en eventos, voy a estar ensayando, porque cada tarima y cada cantada, cada puesta en escena te pule y se aprende. Voy a estar dándome a conocer, porque yo decía, soy Diana Guerrero, me pueden seguir en redes sociales como arroba Diana Guerrero Cantante, promocionaba mi música. Entonces, pues fue algo para mí muy formador y muy retador. Por último, porque ya vamos a irnos a otra parte, ya, ahora sí van a ver cómo es que Diana Guerrero tiene que alistarse y prepararse. El punto esencial fue que se tuvo la oportunidad de Diana Guerrero, y lo digo pues de manera personal acá en Cuba, bueno, telonear, o sí, se le puede decir telonear a Johnny Rivera. Sí. Pero hubo una circunstancia que tal vez uno dice, destaca lo que, el esfuerzo que tiene que hacer un artista, una persona cuando se sube a una tarima. Y bueno, fue una situación que de alguna otra manera pues para nadie fue desconocida. Y se hace ese panorama de qué es lo que tienen que hacer los artistas, cómo luchan los artistas, qué soportan los artistas, digo yo. Y fue pues en Ubaté, si no estoy mal, me acuerdo, una cuestión en Ubaté. Y algunos dicen, ¿eso le cambió la vida a Diana Guerrero? Bueno, vamos a recordar un poquito, sí. Para los que no se acuerdan, sí. ¿Y esa quién es? Para los que no saben quién soy yo, mucho gusto. ¿Se acuerdan que hace un año se viralizó un video donde yo estaba llorando con mucha impotencia? Porque pues había hecho una gira, así como esta, sí. En mi moto. De hecho, esa fue mi primera gira donde empecé a expandirme fuera de Bogotá, visitando Cogua, Tausa, Ubaté, haciendo promoción a un concierto donde íbamos a abrirle pues a varios artistas reconocidos. Para mí pues era muy motivador, me fui emisora por emisora, pasando hasta por Carmen de Carupa, y bueno, regalé hasta boletas para las entradas, y pues no se nos dio la presentación como esperaba. Ese día mi manager había citado también un empresario muy importante, quien es el manager de Cristian Nodal aquí en Colombia. Iba a ver mi show para una posible contratación, entonces había mucha expectativa de mi parte para darla toda ese día, y pues llegué allá y por cosas que pasan en tarima, o a veces que el artista que ya ha logrado un reconocimiento pretende de pronto subestimar la presentación de el que aún no lo ha logrado, sin desmeritar que tenga también una trayectoria y un gran talento. Entonces, pues no pude lucir mi show, había preparado pantallas, bailarines, tenías bailarines, de todo, y definitivamente pues no, yo siento que ese día se hizo el oso, no por mi culpa, sino por todas las fallas que hubieron detrás en la organización,
y pues tuve que contarle a la gente. Yo dije, pues las redes sociales son para expresarnos, ¿no? Para mostrar la realidad, y es como lo he venido haciendo en arroba Diana Guerrero Cantante, sin filtros, mostrando realmente cómo es esta historia musical. Y pues les conté, me pareció feo detalle de la parte del equipo de trabajo de uno de los artistas a quien estaba abriendo el concierto. Y de ahí empezó, uno diría, cambio, nuevo rumbo, o tal vez como Diana dice, uy, mire, otro más, hágamele, otro. Me habían pasado de pronto cosas anteriormente, pero esta vez me dolió más porque me había preparado mucho para ese día. Yo decía, y la gente a la que le regalé boletas, que no me vean cantar, y el empresario que está ahí viendo mi show, no, pues qué pena. No me cambió la vida. Bueno, después de eso que se viralizó, diferentes medios de comunicación, pues fue como noticia nacional. Se dio de pronto un escalón en cuanto a contactos que yo decía, un ejemplo, la red. Entonces yo decía, veía algún día en mi casa un programa y decía, ¿cómo voy a hacer yo para estar allá? Si para nadie es un secreto que se necesitaba de palanca o de dinero. Y yo decía, ¿pero cómo llego? Sirvió de pronto ese mal momento para atraer la atención. Sin embargo, ahí es donde realmente comienza la lucha. Yo dije, no, vamos a demostrar que vienen mejores tarimas, que hay Diana Guerrero para mucho, y que voy a seguir luchando para que conozcan mis canciones y no me pasen ese tipo de cosas. Entonces lo que hizo fue motivarme más a seguir adelante. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Con amor, Diana Guerrero. Cumbia. Para ti, mi amor, bandido. ¡Upa! Mala noche, recordarte enamorada. Y por tu amor nunca pensé llorar. Diana Guerrero, Guerrero, Guerrero. ¡Gózalo! Nos queda como la incertidumbre, las ganas de saber quién fue ese, bueno, esa situación, esa, puede decirlo, vivencia que tuvo Diana Guerrero. Porque de alguna otra manera, pues ya fue cuando después Diana Guerrero fue telonera con Johnny Rivera acá en Cogua, en el Día del Campesino, si no sé mal, que me acuerdo muy bien. Y empieza ya lo que es los eventos. Bueno, sacaste después Cumbia Mix, si no estoy mal, más adelante. Sí, es que estoy todo enterado. Sí. Bueno, para que se acuerden, pues el artista se llama Joaquín Guiller, y pues el que obró mal fue su equipo de trabajo, y el video se subió pues en pro de hacerle conocer a él cómo estaba actuando su equipo, y pues total nunca se pudo hacer. Y bueno, sí, lo chévere es que no todo es malo, y que así como hay situaciones que nos sirven para coger más fuerza y aprender, también hay otras que nos sirven para motivarnos. Y dice uno como que sí, sí se puede. Johnny Rivera es un artista que yo admiro desde niña, me crié escuchando su música, y fue un honor tener la oportunidad de no solo alternar con él, sino cantar a dúo el Día del Campesino aquí en Cogua, Cundinamarca, que pues es un día que tengo en mi corazón para siempre. Hay varios espacios que también ha hecho Diana, y bueno, ya después uno mira las redes sociales de Diana y empiezan los eventos, bueno, los eventos también empresariales. Lanzas el sencillo Cumbia Mix, que bueno, haces un recopilatorio de esos grandes clásicos que por ahí estuvimos hablando hace unos instantes. Pero ahora viene algo, y es la gira de Diana Guerrero, que se va en su moto, se va, por dicho, a los lugares, uno dice, puede decir, recónditos, por conocer o no conocer. ¿Y cómo le fue en esa gira a Diana Guerrero? Excelente. ¿Cuánto recorrió Diana Guerrero en esa moto? Uy, yo no sé cuántos kilómetros, más de 500 kilómetros. Sí, ¿kilómetros? Claro. Sí, claro. Me fui desde Bogotá hasta el departamento de Nariño, pasando por los diferentes municipios, sí, por los diferentes departamentos, puerta a puerta en todas las emisoras. Me fue excelente porque volví completa, gracias a Dios. Me siento honrada porque no es un secreto que una mujer sola por todo Colombia, en una moto, en la moto, porque viajamos Dios,
mi moto, mis canciones y yo, nadie más. La moto, en esa misma moto Diana cargaba sus cobijas, su ropa, me dijo, ¿qué cargaba en esa moto Diana cuando empezó a hacer la gira? Bueno, me llevo mi ropa, digamos como de entrevistas, también llevo vestuario por si sale algún show, debe ir uno preparado. Uy, porque uno nunca sabe. Los tacones, toca llevar, uso mucho básico, entonces los zapatos negros para conducir, los deportivos, los taconcitos también negros, básicos, para cuando hayan shows o cuando hayan entrevistas, toca llevar secador, toca llevar maquillaje, cepillo. ¿Y todo eso le cabe en esa moto? Luces, cargadores, bueno, toca llevar muchas cositas, pijama, las cositas de aseo. Entonces, sí, toca saber acomodar muy bien las cosas y ahí se busca el modo de que quepan. Uy, pero, ¿en toda esa moto usted empacaba todo eso tuyo? Sí. Son y, dos bueno, maletas, ¿y la hospedaje? ¿Cómo hacía para la hospedaje? Una bolsa de basura para que no se mojen. El hospedaje, pues, cada noche es diferente. Entonces, la primera noche, cuando salí de Bogotá, por ejemplo, tengo un amigo que tiene una finca en Melgar, entonces dijo, como llegue, que allá le abren y eso, listo, ahí pasé la primera noche. La segunda noche llegué a Ibagué y no conocía a nadie. Eran como las, ya no sé, 11 de la noche. Claro, yo llegué, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me quedo aquí? O sea, ¿a quién le pregunto? No conozco un hotel. Entonces siempre he sabido que como que los muleros, donde ellos se quedan, es más económico. Ese era mi plan. Entonces iba yo buscando. Cuando vi un grupo de ciclistas y dije, yo, estos me dieron confianza, voy a preguntarles dónde paso la noche. Me guiaron hacia un hotel donde me quedé dos noches porque la gira de medios en Ibagué me fue muy bien. Se abrieron más puertas de las que esperaba, entonces me tomó dos días para cubrir y no alcancé a cubrir todos los medios. Y bueno, otra noche, por ejemplo, había una clienta, o sea, una señora que... Una marca que me... Champú de la abuela, quien me ha patrocinado desde pandemia. Bueno, ya nos conocíamos así como trabajando, pero no personalmente. Y ella sabía que yo iba para allá. No, nena, cuando pases por aquí, tienes posada. Y yo, ah, listo, allá le llegué. Y así sucesivamente. De retorno, por ejemplo, los mismos locutores me preguntaban como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Para dónde vas? Y yo, no, pues voy a tal lado que me dan posada. Y decía, no, pero acá te faltan algunos medios, pues mi casa no está bonita, pero te puedo dar posada. Y así sucesivamente, como que van apareciendo ángeles que lo ayudan a uno. Y si no, pues buscar un hotel económico y obviamente pues seguro. Ahora, ¿qué sigue para Diana Guerrero? Porque por ahí de lo que nos han comentado, después de esa exitosa gira que usted realizó en su moto, de lo cual pues ya otros medios de comunicación con una envergadura bastante interesante, pues hablaron de todo lo que ha hecho Diana Guerrero en este último tiempo. ¿Sigue una nueva gira? ¿Qué va a pasar con Diana Guerrero? Porque, bueno, ya telonear con Jenny Rivera, ya estar con otros artistas también de la música popular, de la escena colombiana de talla pesada acá en Colombia, podría decirlo, empiezan a posicionar ya, hay una imagen, hay una referencia que es Diana Guerrero cantante. Sí, se siente ya el resultado de un trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo, gracias a Dios, pues a lugares donde antes llegaba y tenía que hacer de pronto fila para que me atendieran, hoy ya llego y pues ya como que no, sigue, bienvenida, te estamos esperando, entonces ya hay gente que de una u otra forma también conocen de mis canciones, dicen, no, mi favorita es tal, mi favorita es la otra, entonces, pues es muy gratificante, se vienen más canciones, se vienen más giras, ahorita continuamos hacia Santander, me voy en mi moto. Uy, también, haciendo ese mismo recorrido, les recuerdo que todo esto es documentado en mi canal de YouTube, como @DianaGuerreroCantante, donde les muestro eso, cómo cargo mi moto, qué llevo en la maleta, me varé, no me varé, todo les cuento, ahí pueden mirar las tomas donde llegué y les pregunté, ellos ve, a las 11 de la noche, ¿dónde paso la noche? Todo eso, y entonces arrancamos para Santander, hay una persona que se quiere sumar a este proyecto como compositor y tiene algunos contactos allá, entonces me ha dicho como... ven que acá yo te guío, ya tengo posada donde llegar a Santander, entonces arrancamos para allá, si Dios quiere, obviamente terminando primero el recorrido en Bogotá, que ya se han abierto también puertas en diferentes medios de comunicación. Por último, Diana, antes de que se me escape,
las canciones, hay que hablar de las canciones de Diana Guerrero, Cumbia Mix, que bueno, se volvió ya en un referente especial que ha tenido Diana Guerrero en sus redes sociales, pero había una que se llama Cantinero, ¿sí? O sírvame. Cantinero, sírvame otro trago, por favor. Cantinero, es una canción de mi autoría que gracias a Dios también se ha venido metiendo poco a poco en los corazones de la gente que conoce de este proyecto. Y bueno, igual que Cantinero también, son 20 canciones que tengo grabadas en mi voz. Hay canciones para el amor, hay canciones para el despecho, hay canciones para esos luceros que nos acompañan desde el cielo. En pandemia murió mi papá. Y fue así como también escribí una canción que se llama Ahora que no estás. Entonces la invitación es para que conozcan de mi música, miren con cuál de estas canciones se identifican. Tengo canciones para mi mamá, que también pues es mi musa de inspiración. Están disponibles en todas las plataformas musicales, en YouTube, arroba Diana Guerrero Cantante, en Spotify, arroba Diana Guerrero Cantante. También pueden solicitarlas aquí si les gustan alguna. Vea, póngame tal canción de Diana Guerrero. Bueno, Diana, una última cuestión antes también ya para cerrar este programa. Primero agradecerte mucho pues a dar la invitación, que la gente viera quién es Diana Guerrero, la moto de Diana Guerrero, que eso fue lo que para algunos fue algo novedoso, que una mujer pues tuviera la completa gallardía de recorrer casi medio Colombia para empezar a darse a conocer. Una última cuestión, Diana. A veces hay situaciones donde tenemos fuertes caídas, cambiamos de un contexto a otro, está la familia, están los amigos también, porque yo creo que esto es de golpear puertas e insistir. A veces hay personas jóvenes que emprenden sueños y no todo es a veces fácil. Diana Guerrero, como mujer, ¿qué le dice a la gente, a las mujeres, a las que emprenden el camino, bien sea en la música, en cualquier contexto, sobre la perseverancia, persistencia, humildad? Porque eso sí, Diana Guerrero es una persona muy humilde desde que yo la distingo. ¿Qué le quiere decir a toda esa gente? Bueno, cuando las situaciones así sean duras, que podrán venir los mejores, los más altos, pero siempre es de perseverancia y persistencia. Sí, así es. Sea el objetivo que cada quien tenga en su corazón y los recursos con el que cada quien cuente, puede que unos cuenten con menos, otros con nada y otros con mucho, siempre se van a presentar situaciones difíciles, siempre van a haber personas que nos dicen como o sea, despectivas con nuestro proyecto, y ante todo hay que vestirnos de coraza y estar convencidos de lo que queremos, independientemente de que nuestro entorno y a veces hasta los seres que más amamos nos digan, por ahí no es, estás mal. Persistir, obviamente, dicen que tanto llega el agua al cántaro, ¿cómo es que dice el dicho? Tal caso es que abre el hoyo. Y totalmente de acuerdo. Yo siempre me baso y digo, bueno, las personas que inventaron los aviones, los bombillos, ¿cuántas veces tuvieron que intentarlo? ¿Por qué no puedo yo también? ¿Sí? Y el miedo siempre va a estar ahí también latente. Hay que seguir adelante con miedo. Y sobre todo, pues para mí, de la mano de Dios. Yo creo que sin Él no tendría pues sentido nada. De hecho, he escrito ya canciones pensando en eso. Yo digo, uy, no, yo no me imagino llena de fama, pero sin Dios en mi corazón, sintiéndome allá vacía y ahogada. Entonces, siempre poner a Dios primero ante todo proyecto. Diana, te agradecemos mucho la invitación que hayas aceptado acá a Lugares y Personajes desde el municipio de Cogua. Sabemos de que ahorita se prepara una agenda completamente interesante, una gira de medios también que viene realizando Diana Guerrero, por supuesto, presentando Cumbia Mix, que es el... bueno, también yo sé que vendrán más canciones. Agradecerte mucho, Diana, por venir acá, contarnos un poco de tu historia. Sabemos de que hay muchas cosas más que contar, que por supuesto, pues acá has hecho una contribución bastante valiosa con tu voz, con el jingle de La Favorita. Bendiciones, lo mejor para ti, Diana, que pues sean muchos más kilómetros, que yo creo que eso es lo que ahorita prepara Diana. Y no, aquí siempre bienvenida, gente de Unidos, que vuelvo y reitero, Diana llegó en una moto al canal a presentar su disco y aquí está nuevamente en su moto. Las cosas son bonitas de la vida, Diana. Ángel, muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias por este espacio para hablar de esta historia musical. A todos los que están viendo esta historia, espero no se olviden de arroba Diana Guerrero Cantante. Así me encuentran en todas las redes sociales, en todas las plataformas musicales.
no tienen pierde porque en todas aparezco de la misma manera. Arroba Diana Guerrero Cantante. Y aquí dejo a disposición de todos ustedes mis canciones. Espero las disfruten y las soliciten aquí en La Favorita y en TV Unidos. Ya para cerrar, yo me despido, pero nos vamos a despedir con un acapelazo de Diana Guerrero. A todos ustedes, muchísimas gracias. Dianita, de verdad, Dios te bendiga, la Virgen te acompañe. Un acapelazo para despedir este programa. Para que no se olviden de Cantinero. Cantinero, sírvame otro trago, por favor, que hoy quiero olvidar cómo sufría por su amor. Yo de verdad no entiendo, perdí tantos momentos. Yo le entregaba todo y él buscando en otros brazos. Y nunca le importó si yo sufría por su amor. Cantinero, sírvame otro trago del licor que hoy estoy bebiendo. Listo. Listo.